Mira, chico, vamos a aprovechar que se ha salido la canaria. Mira, ¿os acordáis que esta canaria tenía cuatro huevos que se los metimos de las higueras? Pues mira. Ea. Ahí tenemos, el lunes nacieron tres, había cuatro huevos, ¿acordáis? Y allí nació otro. Venga, ahí están los otros jilguerillos mutados. ¿Vale? La segunda postura es jerillo mutado. A ver, chiquito. Vamos a ponerlo en su sitio. Ahí está. Lo único que tiene de comida es la pasta, la perla, perilla y el alpiste. Bueno, el revuelto de alpiste. ¿Vale? Y mira, ahí va. ¿Vale? Ahí va. Ahí va. Y ahora, pues me encuentro la sorpresa de que ahí está la jirguera, ¿vale? Que acaba de salir ahora también. Y nada. Ahí tengo dos huevos. Y voy a ver si ha puesto hoy el tercero. Pues mira, tiene los dos de plástico y el tercero. Que se lo vamos a quitar. Mucho cuidado. Lo vamos a colocar aquí. Y le vamos a colocar otro de plástico. Ponemos bien. Cerramos. Y bueno, bueno, aquí están estos dos, ¿vale? Que están muy bonitos. ¿Veis las dos Isabelitas? Están las tías aquí ya perfectas. ¿Veis? Estas son las dos Isabelitas, dos hembras. Ya comen solas y demás. Y los tres machos se están educando, ¿vale? Que ya os contaré. Pero fijar, mira qué bonito esto. Bueno, pues están aquí estas dos más los tres machos que se están educando, que son los cinco. Ahí tenemos los cuatro recién, bueno, el lunes empezaron a nacer. Y aquí tenemos ya tres huevos. ¿Vale? Tres huevos del bicho y la amarilla. Así que, bueno, yo no me lo esperaba. Yo con la primera postura de cinco, la primera postura de cinco ya me hubiera conformado. Es que me hubiera conformado. Visto lo difícil y visto lo... las complicaciones que me dan, que de hecho esto no han hecho nada, nada, cero, ¿vale? Nada. Bueno, esta está aquí ya empollando. Que lo tengo ahora con este jilguero, ¿vale? Y este está empollando la pared ahí, pero están buenos, ¿eh? Están güero. Este jirgué no debe tener cojones de sacarle nada. Están güero. Y de esta, ¿vale? Que estuvo con el violador, ¿vale? Con otro jirguero que hay ahí, pero no... A ver, esto no es por sacar. Es que quiero sacar lo que yo quiera, no por sacar, ¿vale? Que le metí los dos huevos que estaban pisados a la canaria. Y ahí están. Son estos pitufillos que hay aquí. Tenemos aquí a Siquetete y el Tierita. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Ahí hay uno. Y ahí está el otro. Que lo está pelando la madre, que le tiene que quitarlo. Porque ya está empezando a hacer nido otra vez. Que ahora tengo un mosqueo que no vea, porque claro, tengo los tres huevos. Y esta parece que se me han echado pollas. Y probablemente se lo meta esta, los tres huevos. Pero quiero ver que tiene mañana, a ver si está estable. Si está estable empollando, se lo meto. Y nada, así va el tema. Así va el tema. Así que nada, chicos. Mira qué bonito. Vale, vale, no enritéis. Vale. Bueno, ya he encontrado un poquito de novedades, ¿vale? Venga, chicos.